Asómate a la ventana, cri cri, y te perforaré el cráneo. Mira que yo te lo dije y tú te seguías asomando. Mamón, te acabo de matar y mira que lo dije y acabas de morir. Sean bienvenidos, familia, a otro nuevo pedazo de vídeo de Call of Duty Mobile. ¿Cómo estáis todos? Espero que todos estéis genial. Y que piden las buenas vibraciones porque está de vuelta el Tito Carito. Otro día más y os vengo a enseñar una cosita muy interesante que os va a encantar. Por cierto, ya estamos en fechas navideñas. Me encantaría hacer un sorteo a lo grande con todos ustedes y... más que nada quiero saber lo que piensa mi familia y qué sorteo queréis que hagamos aquí en el canal. Ponedmelo en los comentarios, familia, que os molaría que hiciéramos en especial por esta Navidad. Y recordaros que de aquí a poquito me llegará la placa de los 10.000 suscriptores. Y también voy a hacer un especial 100.000 suscriptores con todos ustedes. Y sobre todo enseñaré mi setup y mi estudio, donde el cual suelo grabar y traeros este contenido para el canal, que espero que os mole muchísimo. Y agradeceros por todo el apoyo que va dando generalmente. Bueno, vamos al vídeo de hoy, chavales. Y claramente quiero dar todos los créditos a Rido. Seguramente le conocéis, es un creador de contenido también de de móvil, y trajo un vídeo ayer en el canal el cual no tenía ni idea de todo lo que dijo, familia, no tenía ni idea. Y es que vamos a poder cambiarnos el nombre directamente pagando simplemente créditos. Con 1000 créditos podremos cambiarnos el nombre. Todo el mundo se va a poder cambiar el nombre de forma sencilla y os lo vengo a enseñar en este vídeo. Así que chavales, vamos a hacer que esta mierda reluzca de nuevo y nos vamos a ir directamente a la pantalla de Call of Duty Mobile. Por cierto, me encantaría que toda esta peñita guapa que está viendo este vídeo, chicos, lo apoyéis con un pedazo de like. Y si no os el canal, os invito a que os suscribáis y activéis a pedazo de campanita. Si os ayudo con este vídeo, me encantaría de corazón que lo apoyarais con un pedazo de like de forma gratuita. Y ya lo digo, familia, aún sigo esperando la beta. Llevo casi 4 noches sin dormir y sobre todo para generaros la beta a esta preciosa comunidad para que la podáis tener y sobre todo testear todo lo que va a salir en la temporada 13. De todas maneras, lo voy a informar absolutamente todo aquí en el canal. Así que si no estás suscrito, suscríbete ahora mismo para enterarte todo lo nuevo que va a llegar en CoD Mobile, sobre todo con esta temporada 13 en navidad tan guapa que nos espera a todos. Y como soy un hombre de palabra, en el día de hoy lo dije, familia, vamos a dar los dos ganadores de los dos pases premium gratuitamente. Como sabéis, cada 2000 suscriptores aquí en el canal damos dos pedazos de pase en agradecimiento por todo el apoyo que vais dando generalmente. Y es que juntito, familia, vamos a matar la tremenda liga sin ninguna duda. Así que, chavales, ¿estáis preparados? Como veis, esto no es un farol, ni mucho menos, ¿vale? Lo voy a hacer aquí directamente para todos ustedes. Y sobre todo los dos ganadores, contactar conmigo por las redes sociales. Toda la gente que está viendo este vídeo, si queréis seguirme en las redes sociales, en la descripción de este vídeo lo vais a tener. Y muy importante, suscribiros, familia, si queréis entrar en más sorteos como este. Vamos a poner dos ganadores, vamos a elegir los ganadores. Y los ganadores son estos que estáis viendo en pantalla. Lo que dije en el vídeo como preguntita era que eligierais un color o vuestro color favorito. Y muchos de ustedes dije yo, no vale el transparente. Y mucho me puso, canito, mi color favorito es el transparente. ¿Pero qué color es el transparente, mamón? ¿Qué color es el transparente? Bueno, el primer ganador es Daniel Lanchero por aquí. Color rojo de los mejores. Ole, ole, o rojo pasión. Y sobre todo para la Navidad, ahí se arregla un poquito. Y sobre todo arregla el maldito virus este. Jason Carrascal por aquí nos dice, jaja, color favorito en el azul. Pues bueno, familia, habéis sido los dos ganadores. Poned en contacto conmigo por las redes sociales y nos vamos directamente a enseñaros lo que os traigo en el día de hoy. Ya digo que quiero dar todos los créditos en absoluto a Rido, porque gracias a él me enteré de esto y sobre todo no tenía ni idea, seguramente muchos de mi comunidad tampoco. Por eso os lo voy a enseñar para que lo entendáis. Si no vamos a armamento, bueno, armamento, perdonadme. Si no vamos a la tienda y no vamos a la OCP, aquí lo decía, aquí donde están las tarjetitas de la tienda, que podemos comprar tarjetitas de experiencia de armas, tarjeta de experiencia de armas más pequeña. Y también por el otro lado, familia, podemos cambiar el nombre de la tarjetita. Si nosotros clicamos encima de ello, familia, como vemos, nos cuestan 80 CPs. No cuesta créditos, ¿vale? Vamos a clicarlos todo para que lo veáis perfectamente. Todo cuesta CPs, como estáis viendo en pantallita, ¿vale? Aquí lo estáis viendo en pantallita, 500 CPs para cambiarte el nombre. Ahora, aquí está el truquito y que lo que la gente no sabe, y sobre todo lo que os vengo a enseñar en este vídeo para que lo entendáis. Chavales, si clicamos encima de los 500 CPs, no deja cambiarlo y comprarlo a través de créditos. Podremos cambiar el nombre de nuestro usuario o de nuestra cuenta de CoD Mobile simplemente por 1000 CPs. Una vez que lo cambiemos, tendremos que esperar 3 días para poder volver a cambiarlo de nombre. Así que, chavales, si alguno de vosotros se puso un nombre que no le molaba, como el Pepe, entre comillas, el Pepe, que querías que me pusiera el Pepe si llegáramos en un directo a 4000 likes, al final no llegamos, se rompió el ordenador y toda la virgen. Pero si queréis cambiarlo, esta es vuestra oportunidad. Y a través, nada más, chavales, de gastando 1000 CPs, como estáis viendo
viendo en pantallita. Si le damos a las tarjetitas de experiencia, también podremos ver que también las podremos comprar por CPs. Y nada, familia, esto es todo por hoy. Espero que os haya molado muchísimo este vídeo. No olvidéis dejar esos pedazos de like en el canal, suscribiros y activar esa pedazo de campanita. Como sabéis, estoy haciendo directos todos los días en Trovo, sobre todo con grandes youtubers como Hisoka, El Bene, Topper, y bastante guay que lo estamos pasando, y sobre todo reventándonos entre comunidades. De hecho, chavales, ya sabéis, si queréis seguirme en Trovo, lo tenéis en la descripción del vídeo. Yo voy a dejar un gameplay de fondo que he visto que os mola muchísimo antes de acabar los vídeos. Y no olvidéis a suscribiros al canal y sobre todo activar esa pedazo de campanita para informaros absolutamente de todo lo nuevo que va entrando en el juego. Así que, chavales, nos vemos en el siguiente vídeo. Y os dejo claramente esa pedazo de partidita. Ojito que se viene, se fue sin querer. Le di sin querer antes de que hablara al Beno. Porque justo, claro, justo le diste y empezó. Ayer jugué en una partida y se lo he bajado cantidad. Tenía a un TS de enemigo. Ah, ¿a un TS? ¿Loco? Sí. Uno de los verdaderos en Battle Royale. En Battle Royale. Y te reventó. Ah, puede ser, puede ser. Porque hay algunos que se hacen a pasar por nuestra gente. Para invocar nuestro sufrimiento. ¿Eso qué me pasa a mí? Le hice la que yo. ¿En serio? Vete que tú eres el. Voy a poner esto de cadera. Y si yo también lo tengo. Lo... ¡Wow! Que tú lo por equipo, ¿verdad? Sí, pero. Yo no sé qué hacer a eso. Yo lo tenía mal, espérate. A ver quién hace más bajas. ¡Dios! Amigo, en serio. Yo jugar a Franco en PJ no es lo mismo que jugar en BR a Franco. ¿Pero este me? ¡Wow! En PJ es muy feo jugar el sniper. ¡Oh! ¡Me mataron ahora sí! Es difícil, ¿eh? Con la mirilla. Bueno, me están haciendo el aquello. Está el aquello y después está lo que me están haciendo. ¡Wow! Muchísimas madre gracias, mía. No, por eso nada. Project, tío, muchísimas gracias. Voy a vivir escondido. ¿Dónde están? Yo no los veo. ¡Guau! Hay uno en el suelo. Venga, chicos, que estamos muy igualados. Da trayita. Si yo soy un relleno aquí. Aquí hay uno. Pero si le dio un fracaso a este, ¿por qué lo maté? Aquí hay uno. Ah, mira, lo maté. Mírale, lo maté. Mírale. Le estoy, voy a. Espérate que voy a. Cuidado, eso no. Toma. Le metí a Franco en la cabeza. Oye, hay uno por ahí que va con H-Bra, Hay uno que va con H-Bra. Coge, ha franqueado. ¿La ha aparcado? Hay uno que no va a Franco, No, yo solamente tiré un avioncito. Uf, madre mía. No, me refiero. Un enemigo va con la H-Bra, no va con el Franco. Ah, tranquilo. Oye, me digo para que no. Se llama Toreto. Toreto, ese es. Toreto, amigo, te has ganado el aquello por dos. Ese tío tenía lag o algo, que no vale tirar granadas. Me reventaron. Yo a medio hora siguiendo a uno y digo, no le mato. Tú, le estamos ganando, esto no puede ser, Mira este. ¡Mira eso, familia! En toda la cabeza, había uno campeando y le enganchó con el Franco sin, por detrás. No ha visto ni por dónde venía. En mi vida yo había jugado Franco de MJ. Es chungo, No es igual que BR, ¡Pues ganamos! ¡Vamos!